buenas. Hace ya algunas semanas que se filtraron algunos adelantos de los temas que estarán dentro del primer trabajo discográfico de Becky G, el álbum debut de la cantante, que verá la luz este mismo año, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento oficial ni título oficial, así que todavía estamos a expensas de conocer más detalles del álbum. Conocemos el primer single, que es Sober, el segundo, que es Loving So Hard, y ahora conocemos tres nuevos adelantos, que son la canción My Body, que es una canción muy en el estilo de Loving So Hard, pero quizás más animada, mezclándola más en el R&B. Después tenemos otra canción que se llama Dot Gear Blue, que es una canción que me ha encantado, es hip hop oscuro, la verdad que tiene muchísima actitud Becky G rapeando y me ha encantado. Y después tenemos una nueva canción que se ha estrenado recientemente también en directo, que es la canción Boobilicious, que es otro tema también muy hip hop, quizás más rosita que la anterior, Dot Gear Blue, pero que también me ha gustado mucho. La verdad que todos esos adelantos me prometen bastante en torno a Becky G como cantante revelación, y sin duda es una cantante hip hop y pop que mezcla mucho el R&B, y es muy novedoso porque últimamente pues hay cantantes hip hop, ¿no? Están Nicki Minaj, ahí es Alea, Asila Banks, ¿no? Todas esas se están llevando toda la atención, pero ahora va a llegar Becky G, que realmente hace ese rap y hace ese hip hop totalmente de la old school, pero también es una cantante pop y realmente Becky G sí canta, no es como Nicki Minaj que te canta en un estudio pero después en directo hace aguas por todos lados, ¿no? Pues eso no es lo que le ocurre a Becky G. Aquí abajo os voy a dejar todos los adelantos de los que os he hablado, la verdad que suena muy prometedor y me ha recordado muchísimo a Ciel, la componente de 2NE1, que es súper completa, te puede hacer pop, te puede hacer hip hop, te puede hacer de todo, y creo que Becky G va a ser una de esas cantantes muy eclécticas y que puede dar mucho que hablar a finales de este año 2015, así que para que no os perdáis ni una y estéis a la última de las artistas revelaciones que van a venir próximamente, aquí os traigo la noticia. Abajo os dejo los adelantos de las canciones, como las últimas noticias que hemos dado acerca de Becky G, y nuestras redes sociales para que estéis totalmente informados y a la última hora de todo lo que suceda en el mundo pop. ¿Dónde te vas a enterar si no, cretina? Comentadme abajo en los comentarios cuál es vuestra canción favorita de todas las que ha lanzado Becky G. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.